El presidente salvadoreño Nayib Bukele llamó a padres de familia que adviertan a sus hijos adolescentes de que entrar a las pandillas los llevará a la cárcel o a la muerte, un día después de que el Congreso quintuplicó la pena máxima de prisión por pertenecer a esos grupos. El régimen de excepción, que implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército, fue adoptado tras una ola de violencia que dejó cerca de 90 muertos el fin de semana pasado. Sabemos que estamos autorizado y avalado por el señor presidente en un régimen de excepción. Este operativo lo vamos a hacer notar a ellos. Y la población salvadoreña debe de saber que el Estado va a garantizar siempre su protección. Y los penales van a estar siempre absolutamente controlados. Le cuento que también cientos de manifestantes de organizaciones sociales amanecieron ayer en un enorme campamento en una avenida céntrica, esto en Buenos Aires, Argentina, en reclamo de aumento de subsidios en momentos en que la economía crece, pero la inflación hace estragos en el bolsillo de los argentinos. La tasa de desempleo de Argentina bajó a 7% en el cuarto trimestre del 2021, la más baja en 6 años. Se están reclamando por partidas alimentarias para los comedores comunitarios, el aumento de la asistencia social, porque hoy ¿quién puede vivir con 16.000 pesos, que es el costo de la ayuda social, de un plan social? Y además es la necesidad por la que se viene reclamando hace años para generar trabajo genuino, lejos de lo que propone el gobierno.